¿Cómo estáis amigos? Vamos a bajar un poquito el volumen de la música. ¿Qué tal estáis? Estamos encantados de estar con vosotros. Espero que nos escuchéis bien, nos decís. Como siempre, tenéis a vuestra disposición el chat. Si veis que por alguna razón eh, el nivel de audio es bajo, os suena distorsionado, etc., pues no lo comun comunicáis. Y entonces estaremos eh, preparados para hacerlo. Bueno, le paso la palabra a María Isabel para que nos salude. Recordando es que hoy tenemos un tema, eh, de luego, muy interesante que anualmente tratamos, porque es un tema que es imposible no tratarlo eh, anualmente, para que nunca olvidemos, para que siempre estemos pendientes de lo que ha pasado y de lo que no queremos que pase otra vez. Adelante, María Isabel. Salón, amigos, también de mi parte, pues daros esos saludos cariñosos de, de amistad y de, pues, de alegría de poder volver a encontrarnos cada semana en este tiempo y como no este día es muy especial para nosotros vamos a recordar vamos a honrar la memoria de todos aquellos que sufrieron pues una injusticia eh, tremenda y que a lo largo de la historia pues muchos han querido tapar y han querido olvidar las raíces del porqué de esta esta tremenda situación que pasaron nuestros hermanos queridos, nuestro pueblo eh, en una época especial eh, muy oscura y como hemos dicho no queremos no queremos eh, olvidar, deseamos recordar, deseamos honrar la memoria de todos aquellos que sufrieron y de todos aquellos que sobrevivieron, que no podemos olvidar, como hemos dicho año tras año, este suceso, ¿para qué? Para que no se repita, para que no se olvide. Salud, amigos. Muchas gracias, María Isabel. Vamos a empezar con un vídeo de introducción al tema. Eh, dura apenas, no llega a siete minutos, no creo que llegue tanto, pero nos va a situar absolutamente en lo que estamos eh, compartiendo y nos tiene que servir de base para después el posterior diálogo. Oro que si tenéis durante la, eh, la exhibición, la proyección del vídeo, que anotéis lo que consideréis oportuno en el chat, vamos compartiendo, porque sin duda es la base de lo que vamos a decir y requiere que sea bien entendido, así que os sugiero que os acomodéis porque hay audio evidentemente, pero también hay texto que va a ser acompañado con ese audio y que requiere pues la atención necesaria, así que entramos. Con el vídeo, adelante. Cristal Natch, la noche de las vidas rotas. La expresión alemana de Crystal Natch como la noche de los cristales rotos no hace en absoluto justicia a los hechos acontecidos durante la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 en Alemania y Austria. Se puede definir Cristal Natch como meramente una noche donde rompieron algunos cristales temo que la propia expresión trata de diluir o incluso esconder la inhumana persecución mortal que en esa noche se desarrolló contra los judíos. La brutalidad con que las tropas de asalto de las SS y la población civil trataron a los judíos no se puede definir meramente como una noche donde algunos exaltados rompieron algunos cristales. Te imaginas que tus vecinos te acusaran de ser judío y te delataran a las hordas nazis para que te apresaran? Pues eso también pasó en esa noche y en otras noches en la Alemania nazi. Con el tiempo también pasó en toda Europa. El saldo no se puede cuantificar ya que la vida humana es de un valor incalculable. Pero los fríos datos de la historia nos dicen que al menos 91 ciudadanos judíos fueron asesinados durante los ataques y otros 30.000 fueron detenidos y posteriormente deportados en masa a diferentes campos de concentración. Las casas de la población judía, así como sus hospitales y sus escuelas, fueron saqueadas y destruidas por los atacantes, demoliéndolas a mazos. Más de 1.000 sinagogas fueron quemadas, 95 solo en Viena y más de 7.000 tiendas de propiedad de judíos fueron destruidas o seriamente dañadas. ¿Se podría definir este rogromo como una noche de cristales rotos? La expresión alemana de Kristallnacht opaca la realidad de lo que sucedió en esa aciaga noche. Un dato de crucial importancia para entender en parte lo que sucedió es saber que la noche elegida del 9 al 10 de noviembre no fue un hecho casual, sino que la noche fue elegida ex profeso para conmemorar el nacimiento del insigne reformador alemán Martín Lutero. El azar no jugó ningún papel en esa noche. La elección estaba premeditada para dar honor a uno de los más feroces, no el único, perseguidores antisemitas de todos los tiempos. Exagerado, el resultado de los escritos antijudíos de Martín Lutero excluye toda exageración de las consecuencias históricas que sus diatribas contra los judíos produjeron. los nazis no tuvieron que forzar a los alemanes a odiar a los judíos la población alemana estaba preparada por siglos de inducción al odio a muerte contra el judaísmo como fe y contra los judíos en general no resultó complicado a los nazis reforzar el antisemitismo que ya había nido insisto por siglos en la mente y en el corazón de una inmensa mayoría de la población civil alemana. El encender los fuegos del odio, lease, hornos crematorios, no requería más que poner dentro a sus víctimas. El reconocido Martín Lutero se había encargado de dejar bien claro su testamento vital de odio contra los judíos y su judaísmo. En el año 1543, Lutero escribió de puño y letra el mayor tratado antisemita de la historia de la humanidad, titulado Sobre los judíos y sus mentiras. Un documento que los nazis usaron como una especie de libro de texto con tintes religiosos y políticos para justificar y fomentar las políticas salvajes de persecución y exterminio contra la población judía en Alemania y Austria y en el resto de Europa. Los estudiosos hablan de 65.000 palabras envenenadas de odio mortal contra los judíos que Lutero escribió y que contaminó a su generación y al resto que habría de venir hasta nuestros días. Un libro de maldiciones inimaginables que poco después de ser escrito Causó la muerte a su autor. La historia que deberíamos conocer todos y que la dejo para otra ocasión. En el juicio de Nuremberg, los jerarcas nazis se justificaron diciendo que ellos sólo habían hecho lo que Martín Lutero había enseñado sobre los judíos. La inducción al odio contra los judíos que por siglos ha soportado a Alemania y sigue soportando tiene un destacado responsable llamado. Martín Lutero. Las modernas generaciones de alemanes han sido inducidas a odiar a los judíos desde su más tierna infancia por medio de estos y otros tratados antisemitas que circulan en las redes sociales como si fueran tratados científicos. Los valientes alemanes que se enfrentaron al nazismo deberían ser tratados como héroes que pudieron resistirse a tanta influencia diabólica y que fueron capaces de compadecerse e incluso proteger a algunos de sus vecinos judíos. El inductor ideológico del exterminio de los judíos viene firmado con sangre por el propio Martín Lutero. No sería más preciso llamar Kristallnacht la noche de las vidas rotas, unas vidas rotas que Lutero sentenció a muerte muchos siglos atrás, con sus escritos antijudíos. La respuesta está en el viento de la historia y en nuestro corazón. No olvidemos nunca que los responsables del antisemitismo no son sólo aquellos que atacan a los judíos, sino también sus ideólogos e inductores al odio contra el judaísmo y contra los judíos. Crystal la noche de los cristales rotos. Piénsalo. Bueno, me parece que es de lo más de lo más interesante, ¿verdad? Lo más interesante. Hemos visto un pequeño documental que lo hemos publicado bastantes años atrás. Os recuerdo que hay una lista de reproducción una lista de reproducción debajo del vídeo en youtube donde podéis encontrar un listado muy amplio de vídeos al respecto que hemos trabajado por desde hace muchos años creo que el primero tenía como o tiene como 11 o 12 años o sea que no es un tema que de repente se nos ha ocurrido ni que lo hemos puesto como de moda en el sentido de que es ahora que, que mucha gente habla de ello ya hace más de 11 años, porque digo más porque fue cuando lo pudimos subir en YouTube, dado que antes no teníamos esa capacidad ni disposición. Ya estábamos tratando el tema del antisemitismo en los escritos de, principalmente, y digo no exclusivamente, pero principalmente de Martín Lutero, el gran reformador. Que lo que hizo fue con sus escritos algo atroz que todavía, todavía sigue envenenando a muchas generaciones. Dicho esto, déjame recordar solamente que la expresión alemana de Kristallnacht o la noche de los cristales rotos no hace en absoluto, en absoluto justicia a los hechos acontecidos esa noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, tanto en Alemania, Austria y en algunas partes más de Europa. Eso no se puede olvidar. Esa noche no se puede olvidar. La noche del 9 al 10 de, hemos dicho, de noviembre del 38. Pero hay una pregunta que hemos hecho, o que nos hemos venido haciendo, y es ¿por qué esa fecha podría haber sido.? El 14, el 20, un mes antes, un mes después, eh, unos días más adelante, unos días más atrás, porque fue elegida la noche del 9 al 10 de noviembre. Esto es muy importante saberlo porque para muchos no se dan cuenta, piensan que, bueno, sí, se dan cuenta de lo que pasó esa noche, esa trágica noche, pero no saben que Hitler eligió personalmente esa noche para dar honor a Martín Lutero porque fue la fecha de su nacimiento. Fijaros, eh. Fijaros qué tema. Fue la fecha de su nacimiento. Y fue elegido es profeso esa fecha, dado que, eh, lo digo esto entrecomillado, en el catecismo ideológico del nazismo, los escritos de Martín Lutero eran la base esencial. Recordad que hemos dicho anteriormente, hemos escuchado en el vídeo, que los jerarcas nazis, cuando fueron condenados y juzgados en Nuremberg lo que alegaron en su defensa fue que ellos nada más habían hecho lo que Lutero había dicho sobre los judíos. O sea, que el asunto es muy fuerte y requiere de nosotros pues una especial mención año tras año porque no se ha acabado. Hubiera permitido el cielo que se hubiera acabado, pero no se ha acabado porque esa mentalidad sigue influyendo particularmente, digo, no solo, otra vez insisto en el tema, no exclusivamente, pero particularmente a muchos cristianos que han sido envenenados con el odio a los judíos. No solo cristianos, eh, evidentemente. Eh, y digo, no todos los cristianos. Otra vez insisto. Hay miles y miles, yo diría millones de cristianos que aman al pueblo judío, al pueblo de Israel, y que lo bendicen y que hacen cosas en su favor todos los días. Pero también hay un gran ejército oscuro de personas, sean cristianas o no, sean espiritistas, sean lo que fueren, que están siempre odiando a Israel a muerte. No quiero decir nada lo que significan esos actos terroristas que continuamente vemos que se ejecutan contra los ciudadanos indefensos de Israel. Eh, el tema de Gaza no vamos a tratarlo ahora porque no es el tema que vamos a tratar, pero como veis, eh, el asunto es eh, asesinar a los judíos por el hecho de ser judíos. Y eso ha tenido unas consecuencias históricas en no solamente, insisto, en Alemania, sino en toda Europa, también en España. Y quiero recordaros que en España ya antes, antes de Lutero, ya se habían ejecutado actos muy parecidos, no en ese volumen ni de esa manera como ocurrió eh, en Europa, en la, en la Alemania nazi, pero ya antes habían ocurrido en Sevilla, por ejemplo, y después con la expulsión de los judíos y todo lo que pasó a continuación. O sea que en España también se ha derramado, también se ha derramado mucha sangre judía. Y eso tiene... Consecuencias históricas de generación en generación. La escritura habla de que la maldición, el juicio, va, si no hay arrepentimiento, si no hay perdón, si no hay eh, reconocimiento del daño hecho y restitución, va pasando de eh, generación en generación hasta la tercera y la cuarta generación de los que no se arrepienten. Eh, si hay arrepentimiento, hay cambio, hay posibilidad siempre, evidentemente, de perdón. Pero no somos nosotros lo que podemos perdonar. Por eso esa frase muy famosa y conocida, eh, que ni olvido ni perdono, tiene una, eh, una base en decirlo. Y es que eh, yo puedo perdonar lo que me han hecho directamente a mí. Si alguien me ha dañado, eh, yo le puedo perdonar si esa persona me pide perdón. Incluso lo puedo perdonar aunque no me pida perdón. Fíjate, pudiera ser el caso. Pero. En este contexto de lo que ocurrió en el holocausto, en la Shoah, lo que ocurrió ese, esas, ese asesinato vil de más, digo, más de 6 millones de judíos, más otros millones de personas que no eran de, de fe judía, eso solo lo puede juzgar el Creador. No podemos nosotros eh, hacernos jueces y decir pues yo los perdono, soy tan bueno y tan maravilloso y tan sensible que yo voy a perdonar al mundo entero. Eso es ponerse en el atributo. De como si fuéramos Dios, solo Dios puede perdonar. Exclusivamente Dios puede perdonar estos actos bárbaros y que siguen ocurriendo en nuestros días, con una diferencia: lo que está pasando, no estoy comparándolo, ¿eh? no se puede comparar. Lo que ocurrió en el Holocausto no tiene comparación histórica con nada. No hay comparación histórica con nada. Pero hay cosas terribles que están ocurriendo, de exterminios en muchos lugares del mundo, eh, que son consecuencias del odio hacia el diferente, por ser diferente o por pensar diferente o por creer en, en una ideología política o religiosa o lo que fuere. Ese odio existe porque es inducido por el mismo que indujo, en este caso hablamos de Lutero, el que le indujo a escribir ese, ese libreto de odio eh, contra, insisto, el pueblo de Israel. Por tanto, estamos en un tiempo de la historia muy importante. Eh, vamos a leer después algunos versículos y os recomiendo, insisto en esto, por eso he hecho el zoom, de que estéis conscientes de que este tema requiere estudio, requiere mmm, meditación, requiere darnos cuenta de lo que está pasando porque sigue teniendo, como digo, consecuencias y las va a tener. Y además eh, forma parte, lo que estamos viendo ahora, de un anticipo de algo muy grande que tiene que ocurrir en la historia. No, es, no lo digo yo, por ser, como dije siempre, como digo, no es que yo soy profeta ni hijo de profeta, es que va a ocurrir porque está descrito en la, eh, la palabra de Dios, en la escritura, en Tanaj, en el sha en la Torah, todos los nombres que podamos eh, explicar para que eh, una diferente eh, audiencia pueda entenderlo. En su contexto. Hay quien entiende más unas palabras que otras, por eso a veces empleamos diferentes términos para que se pueda comprender. Así que este es en el tiempo que estamos. Durante esa noche del 9 al 10 de noviembre del 38, hemos dicho que Alemania y Austria eh, hicieron una barbaridad. Hubo cosas terroríficas. Dañaron, hemos dicho, sinagogas. Y vais a ir viendo mientras eh, estoy poniendo. Bueno, iba a poner de otro vídeo. Otro vídeo. Eh, pero antes de ponerlo, iba a poner de otro, otro vídeo. Lo que pasa es que tengo varias cosas y quería compartir primero unas y otras. Así que discúlpame porque estoy intentando compartir diferentes. Mira, hay un versículo que yo creo que es eh, fuertísimo y que hace referencia proféticamente a algo que ocurrió y que va a ocurrir en el futuro también. ¿eh? Está en el libro de Abdías. Los que manejáis la Biblia o sabéis. Algo de la Biblia, pues podéis buscarlo y si no, pues los que tienen, los que no tienen, los que tienen Biblia en su casa, pero no la leen o la tienen eh, de las pasadas generaciones, ahí que eh, ni la miran o algunos la tienen expuestas, expuestas en, en el principio de la casa como si fuera un tótem. Eh, te aconsejo que la retires de ese lugar de preeminencia y la, la pongas en un lugar donde la puedas utilizar y leer. Si vas al libro de Nehemías, dice una frase que es demoledora. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste alegrarte de su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Yo no sé si si vosotros podéis ver literalmente lo que está aquí diciendo en el libro de Adías. No sé si lo podéis entender. Tiene un contexto, desde luego tiene un contexto histórico, eh pero también tiene un contexto profético. Muchas veces en la escritura encontramos, o la mayoría de las veces, evidentemente siempre el contexto histórico, o sea, ocurre, se escribe en un cierto momento, para un cierto tiempo, para una cierta persona o grupo o lugar, etc. Pero también a la vez lleva la connotación de consecuencias proféticas, o sea, apunta no solamente al pasado, también apunta tanto al presente como al futuro. Y aquí podéis ver... Realmente, escrito, el reflejo de lo que también pasó la noche de Kristallnacht, donde se alegraron. He visto imágenes terroríficas de, pues eso, he visto imágenes terroríficas de muchas personas que se alegraban viendo sufrir a los judíos, los eh, golpeaban, les cortaban la barba, les humillaban en público, esa, esas risas, ese, robaban sus enseres, robaban sus casas, sus posesiones, a mí me parece que este versículo, este libro de Abdías, tiene mucho, sí, de contexto histórico, pero también tiene mucho de ese tiempo que hemos denominado o que han denominado como la noche de los cristales rotos, que no hace justicia. Porque no fue, como hemos dicho, que unos cuantos gamberretes ¿eh? rompieron algunos cristales, bueno, para molestar, no. Fue una. Eh, algo muy pensado, no fue casual, Hitler lo preparó todo para que esa noche, como hemos dicho de nuevo al 10, que fue el cumpleaños de Lutero, cuando nació, para darle honor, se provocara la muerte de muchas personas y ahí, realmente ahí, fue cuando comenzó en realidad el punto de partida de lo que llamamos la Shoah o el Holocausto. Marisabel Sí, es, es tremendo, es terrible. Eh, conocer estos estos hechos que por cierto mucha gente quiere negarlos quiere olvidarlos y quizá ponen esa parte eh, eh, positiva entre comillas de lo que hizo lutero de sus 95 45 o mm, las tesis que fueran porque en realidad eh, no es lo importante el que el número de tesis sino eh, aquellos libros que escribió, porque se pone énfasis en, en, lo, que, en lo que se clavó en esas puertas, eh, tratando de defender lo indefendible, porque no puedes hacer algo eh, positivo mientras estás dañando a alguien. Y, y lo que hizo este hombre fue que la población alemana entera eh, estuviera preparada por siglos por esta inducción al odio, a la muerte. Contra, contra el judaísmo contra los judíos en general y, y claro no resultó pues complicado a los nazis reforzar el antisemitismo porque ya se había establecido eh, para, para los cristianos Lutero era el líder que, que salvó a, pues, a los creyentes ¿no? y, y sin embargo eh, pues mató a los judíos es tremendo. Eh, no puede como dice la escritura de un árbol bueno eh, tener malos frutos o se hace o no se hacen las cosas bien y, y la verdad que esto fue lo que encendió ese fuego ese odio y, y es tremendo tremendo esas imágenes tan terroríficas en la que cientos de vidas fueron sesgadas eh, y sin importar la edad eh, cómo pudieron porque a veces decimos, mira, no hemos hecho nada malo, pero es que cuando no haces nada bueno, pues te cuenta igual. Y, y cuando las vemos a las personas eh, quedarse ahí, eh, pues cooperando, cooperando en, en, en su presencia, viendo cómo, cómo esas personas iban pues a, a la muerte. Podemos comprender que. bueno, en realidad no podemos comprender. Si vemos esas imágenes no podemos comprender, no nos puede eh, entrar en, eh, en nuestras mentes que eso haya acontecido, pero eh, así somos, así es la, lo que se lleva dentro en, en cierto modo, tanto bueno como malo, al final sale. Por eso es tan importante que, que tengamos mmm, ese, ese, ese estilo de vida que dice la escritura es estilo coherente porque no nos sirve como, como estábamos diciendo el tener la escritura como, como bueno como un tótem y, y luego al final en nuestra vida diaria pues no, no cumplirlo, ¿no? no cumplir con lo que, con lo que, lo que tiene eh, de responsabilidad el, el leerla. y como hemos dicho, no el reconocido martín lutero se había encargado de dejar bien claro su testamento un testamento en el que el odio a los judíos y el judaísmo era su pues su motivo de vida no porque lutero escribió de puño y letra el mayor tratado antisemita de la historia de la humanidad claro no nos gusta saber eso nos han enseñado incluso en la escuela nos han enseñado como hemos dicho esas esas tesis tan maravillosas pero eh, la otra parte de, de lutero no nos la han querido enseñar por eso hoy más que nunca necesitamos eh, entender la historia, necesitamos eh, ver todas las versiones de la historia y comprobar y honrar la verdad. Y sobre todo en este tiempo en el que la mayoría de, de, de las generaciones, de estas no sé. generaciones, están acabando. ¿no? Vemos que, que esos niños ahora ya son ancianos y que se han encargado muchos de ellos en, en, pues en hablar. ...en confesar aquello que... que bueno, que, que les ha costado muchísimo... ...poder poder confesarlo... ...porque lo, lo han tenido muchos de ellos... ...escondido durante toda la vida... ...por el dolor y el sufrimiento... ...que eso les conllevaba, ¿no?... Y, ...y es tremendo, tremendo... ...saber que esto ha pasado... ...pero lo más importante es... ...recordarlo para que no vuelva a pasar... ...como hemos dicho, ¿no?... ...porque fíjate que... ...los estudiosos hablan... De unas 65.000 palabras envenenadas de odio mortal contra los judíos que Lutero escribió contaminando a su generación. Fijaros si es importante las palabras, si es importante lo que se comunica, si es importante lo que, lo que damos, porque de ello se va a, a formar generaciones. Y, y esto es lo que, lo que, pues, lo que este hombre pues, sembró al cabo de los siglos. Eh, eh, un libro de maldiciones inimaginables, escribió un libro terrible que que poco, fijaros que poco después de ser escrito causó la muerte de su autor eh, y fijaros también ¿no? eh, que se dice que en el juicio de Nuremberg los Gerard uh -huh. nazis se justificaron, se justificaron, se justificaron así, diciendo sí. que ellos solo habían hecho lo que Martín Lutero había enseñado sobre los judíos sí. porque ese libro se utilizó en toda la sociedad alemana incluso bueno en, eh, en toda la sociedad eh, protestante para inculcar ese odio visceral a, a, a ese pueblo que pues que, que nos dio todo que, que es su herencia la escritura es su herencia y, y él, él la cogió como algo, algo suyo y no es así la escritura es del pueblo judío y, y es tremendo esta inducción al odio que como, como vemos en la historia y muchos quieren borrar, y nosotros tenemos la obligación de honrar la memoria de aquellos que vivieron, de aquellos que, que sobrevivieron, y que debemos de explicar, de honrar, que no fue como nos han querido mostrar, y cuál es la, la situación a la, que, a la que llevó ese no hacer nada, porque... Muchos dirán, bueno, es que no nosotros no, no tenemos ese esa responsabilidad, sí tenemos esa responsabilidad, tanto en cuanto sepamos la, la verdad. Eh, Fijaros las imágenes que estáis viendo en pantalla, están relacionadas, como es evidente, con esa noche hacia Y también hay. ahora mismo lo veis en pantalla ese vídeo pequeñito que vais a encontrar eh, en la parte superior, que son imágenes de, de archivo de Yad Vashem, que es el, el museo del Holocausto en Jerusalén, que los que no han estado tienen que ir, tienen que ir porque eso es lo más impresionante que se puede ver en el mundo. Eh, son imágenes, como digo, de Vashem... y hablan de esos eventos de Kristallnacht. Que es una película, eh, un film, eh, evidentemente de ese tiempo. Y aunque no se puede apreciar evidentemente lo que pasó, sí nos da una idea, en, déjame decirlo así, en directo, de una noche que fue terrorífica. Se cuenta, hemos dicho antes, que al menos 91 ciudadanos judíos fueron asesinados durante solamente esa noche. ¿eh? no piense es que Kristallnacht fue meramente como decimos, el que se rompieron cristales no, no, es que fueron asesinados a lo menos 91 personas eh, y a los, en ese día y después posteriormente más de 30.000 personas fueron deportados a lo que después posteriormente serían los campos de concentración en los cuales fueron asesinados las casas de la población judía tanto hospitales como escuelas cementerios fueron asaltados, quemados y destruidos también murieron niños esa noche por eso cuando se habla de Crystal Night eh, eh, me parece que es algo tan 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 corto eh, quedarse tan corto en una expresión de la que sucedió tan terrorífica que hay que es decir las cosas como son no fue una noche de cristales rotos fue una noche de asesinatos de muertes de violaciones de robo de asaltos lo más terrorífico que te puedas imaginar si es que podemos imaginarlo esa noche también ocurrió por eso nosotros tenemos que como dice la escritura pues decir la verdad y poner luz no se puede ocultar esto y esto hay que recordarlo año tras año y no solamente año tras año sino evaluarlo a la luz de los acontecimientos que están sucediendo ahora mismo nuestros hijos eh, no deben de estar ignorantes de lo que ha sucedido en la historia por eso, le, por eso estudian en el colegio historia, pero esta historia seguramente no se la van a contar en los colegios. Lo más probable, ni colegios de ningún tipo, ¿eh? de ningún tipo religioso eh, o, o, o político, lo que tú quieras, de ideologías la que fuere, ni siquiera lo van a contar ahí, porque esto es un tema eh, que atañe muy profundamente al pueblo de Israel. Y que también se trata de ocultar, por un lado, por ese, ese mundo del cristianismo eh, que ha perseguido. Y como digo, no solamente hablamos de el mundo protestante, también el mundo católico, protestante, y de diferentes versiones, digo versiones, se ha perseguido y se sigue persiguiendo a los judíos. Eh, mortalmente. Gracias al cielo que en esta época de la historia también hay millones de cristianos de diferentes denominaciones, tanto católicos como evangélicos, protestantes y de muchas eh, otras denominaciones, que bendicen al pueblo de Israel y que hacen mucho por el pueblo de Israel. Eso es un cambio, un paradigma, ¿eh? porque hace... Pocos años eso era casi imposible y ahora se puede ver a muchos cristianos que levantan la bandera de Israel, que bendicen Israel. Hace poco se celebró una marcha de, de cristianos de todo el mundo que fueron a Jerusalén, pues para bendecir al pueblo de Israel, decirle os amamos. ¿no? Eso quiero decir que ha habido un cambio, pero todavía sigue existiendo eh, una eh, amplia parte de la población mundial eh, de insistido, insisto, diferentes eh, ideologías que sigue odiando a muerte al pueblo judío por eso podemos ver las escenas que vemos a diario cuando en diferentes países en Estados Unidos en España en Europa en Alemania en diferentes lugares en Francia se ataca por las calles a los judíos se, les hace, se sigue pasando eso que sigue pasando eso sí no, no creas que no pasa lo que pasa es que no no lo cuentan los medios de comunicación o que si lo cuentan como hace pocos años que fue asesinada una doctora eh, en Francia pues, bueno, a veces lo ponen como un accidente o como un hecho aislado, totalmente. No, no, no es nada, no es nada aislado. Está sucediendo y es terrorífico. Y nosotros, como creyentes en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, creyentes que tenemos la confianza eh, en Dios y que ponemos nuestras, nuestra vida en sus manos, tenemos que confesar que esto está sucediendo y tenemos que orar, que rezar, que interceder, que pedir como lo llamemos en nuestras diferentes eh, responsabilidades o sentimientos religiosos, para que mm, esto no vuelva a ocurrir. Pero lamentablemente vemos tanta violencia a nuestro alrededor. Eh, ya la confundimos, como hemos dicho otras veces, uh -huh. vemos películas y decimos que parece verdad, pero luego vemos la verdad y decimos que parece una película. O sea, a lo, a lo bueno le llamamos malo, a lo malo le llamamos bueno, a lo dulce le llamamos amargo, a lo amargo le llamamos dulce, ese es el paremagnum que tenemos mental, que no distinguimos una cosa de la otra. Fijaros que esto ocurrió, hemos dicho, entre el 9 al 10 de noviembre. Eh, insisto que fue hecho a propósito para recordar y dar honor al nacimiento de Lutero, pero es que pocos días antes ocurrió otra cosa que hemos visto y que seguimos viendo en nuestros días, que es Halloween. Que Halloween no penséis que es que está ahí, es que a los pocos días de Halloween tenemos esto. ¿Por qué? porque hay una relación directa de odio y de muerte en el tema de Halloween, sí, ya sé que algunos se van a llevar las manos a la cabeza y van a decir que, ¿qué estoy diciendo? Y a lo mejor hasta cambian de canal. Bueno, a lo menos que lo sepas, cambiar de canal si quieres, pero que sepas que hay una relación directa de la muerte en Halloween, porque Halloween viene, es una religión que se practicaba también y se sigue practicando también en la Alemania de Hitler. ¿Eh? recordar lo que es que en el nazismo se practicaba la magia eh, todo lo, lo, la brujería y muchas cosas que nos ponen como película a veces vemos películas como Indiana Jones por ejemplo y pensamos que son cosas de la película bueno es que hay muchas cosas que sí que ocurrieron y que siguen ocurriendo porque como sabéis hemos dicho Halloween era es el año nuevo satánico del calendario duidra de o celta que es la religión que se sigue practicando en Europa, ¿eh? que se sigue practicando y en muchas partes del mundo. Hay una relación directa, aunque algunos no lo quieran ver o no lo quieran entender o relacionar. Pero eso está ocurriendo, ha ocurrido. Por eso digo que entre el último mes de noviembre, octubre, noviembre y este día 10, que son a los pocos días, hay una relación directa de lo que allí sucedió. Marisabel. Sí, es tremendo. Y lo que. Tenemos que darnos cuenta de es que, es, es que es algo que, que se fue absorbiendo generación a generación a través de los siglos eh, sin realmente darse cuenta de la dimensión de lo que estaban eh, pues, eh, aprendiendo, lo que les estaban dando eh, como enseñanza. E incluso algunos de ellos se creerían que estaban haciendo algo bien. Como dice la Escritura, hay algo, una palabra profética que dice que perseguirán a su pueblo y en lo harán en el nombre de dios y es que se hacían en nombre de dios se, se sabe que se puede ver en, la, eh, en las sevillas de los cinturones de, de los soldados nazis había una palabra que decía dios está con nosotros el pueblo mismo creía que estaba eh, pues con, con que dios estaba con ellos eh, no no podemos tampoco olvidar que dentro de todas esas personas sí hubo héroes valientes que que trataron de ayudar a que vieron diferente la, todo lo que les habían enseñado y fueron lo suficientemente valientes para dar su vida por cuidar también a, a los judíos algunos que les escondieron otros que les prepararon para irse a otro lugar sí que hubo pero a lo que a lo, a lo que podemos eh, pues ir es que en realidad fue como algo que se fue planeando eh, siglos, durante siglos, y fue poco a poco, de generación en generación, cuando eh, llegó el momento en el que en el que todo se, se unificó para que sucediera. Y, y a veces no nos damos cuenta de que de que hay, hay ese. hay, hay una... Una, es, es un ejemplo no no es no sé si es muy muy adecuado pero eh, si tú coges a, a un anfibio en una en una cacerola y le vas calentando agua ese ese animalito no se da cuenta del calor que, que suscita eh, ese agua y se va quemando poco a poco hasta que hierve y ya no se da no se da cuenta de que de que se está muriendo y a veces nos pasa a nosotros estamos eh, como espectadores ante situaciones, ante enseñanzas, que, que nos van minando en nuestra vida y las vamos acoplando a nuestra, a nuestra forma de vivir, y no solamente eso, sino que se las enseñamos a nuestros hijos y eso mmm, llega a, genera, a generaciones. Y, y, nos, y no nos damos cuenta de que lo que estamos eh, absorbiendo, lo, las enseñanzas que nos están dando, no son con, nos van a. nos van a llegar a pues. Hacer mucho daño. Y fijaros cómo estamos hablando eh, en las Escrituras, en los versículos, el mismo, el mismo eh, Señor dice, no debiste alegrarte. O sea, no debiste. ¿Por qué? Porque eh, a veces pensamos que bueno, que, que nadie nos observa y que nuestros actos no tienen consecuencias. y que lo que aprendemos, pues bueno, es, es todo bueno. No tenemos como esa responsabilidad de, de incomodar nuestra conciencia y ver qué es lo que estamos aprendiendo de dónde viene lo que estamos aprendiendo y, y, y bueno pues así así pasan las cosas y después cuando eh, cuando todo eso se explota como pasó en, en, en este caso pues pues de quién de quién fue realmente la culpa pues no solamente fueron eh, los que fueron juzgados es que muchas personas cooperaron como siempre decimos no solamente es lo bueno o sea lo malo que no hacemos sino lo bueno que dejamos de hacer también y lo malo que hacemos entonces eso es yo creo que que, que los versículos que nos, que nos viene mira en abdías 12 sí. también dice no debiste alegrarte del día de tu hermano del día de su desgracia no debiste alegrarte de los hijos de judá el día en que perecieron ni debiste burlarte en el día de su angustia cuando vemos a, a los demás superiores eh, o inferiores cuando vemos superiores y, y esos superiores nos dicen mira tenéis que hacer esto eh, pues porque yo lo mando eh, como yo tengo el poder, yo puedo hacer lo que quiera y te quedas mmm, impasible ante el sufrimiento de los demás, ante el sufrimiento de, de tu hermano. Eso está mal y se y, y se y se quiere y se apunta, se apunta en el cielo, ¿no? Se apunta y se se toma como como agravante para nuestra vida, porque el mismo cielo dice no debiste alegrarte del día de tu hermano. Es que pensamos que somos especiales o que somos diferentes al que tenemos a nuestro lado y, y eso es lo que lo que, lo, lo que suscita este, esta, esta ola de odio tras odio que, que bueno, que ante muchos lo verán como algo normal y algo justo pero los que, los que tenemos esa conciencia y ese, ese cuidado de lo que lo que dice el cielo hacia hacia cómo vivir pues nos nos chirría en nuestra vida realmente es que es terrorífico lo que pasó lo que está pasando y lo que pasará por cierto como estamos diciendo no el, el tema no se ha, no ha quedado cerrado en la historia pero hay un juicio abierto a la humanidad que nadie dude de que hay un juicio abierto a la humanidad. Después de. de aquí la palabra clave tal vez es igualmente eh, no debiste alegrarte. Y en estos versículos de Abdías, en este capítulo en particular, hay, hay, estas expresiones son eh, repetitivas, no debiste alegrarte. No debiste alegrarte. Eh, en tanto en el versículo en este, como el que vamos a ver a, a continuación, eh, la palabra es no debiste alegrarte. Tampoco debiste haberte alegrado parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos se escapaban. Mira, esto a mí me recuerda ya aparte de lo que pasó en el día de, de la noche de Crystal Natch, de las vidas rotas. Me recuerda también lo que pasó en España cuando los judíos fueron expulsados, iban por los caminos y los asaltaban y los asesinaban, para robar sus pertenencias. O sea, no penséis que esto es solo que ha pasado una vez en la historia en Europa, sino que ha pasado repetidas veces. No debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapaban. Y esto ha sucedido también. Los que podían escapar muchas veces iban por los caminos y los asesinaban o los eh, denunciaban a, tanto en sus casas como por el camino a los nazis para que los asesinaran o como pasó en España con la Inquisición y anteriormente por los caminos iban contra ellos. Ni debiste haber entregado a los que se quedaban en el día de angustia. Tú puedes ver aquí eh, el retrato histórico. De lo que, como insisto, de lo que pasó en ese contexto en el cual está hablando el libro de Abdías, pero también en ese aspecto futuro y profético lo puedes ver, porque es que está claro como el agua. Pero claro, y va con la redundancia, hay que tener ese tipo de conciencia y de espiritualidad y de sensibilidad para entender lo que la Escritura nos está diciendo y lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Como bien decía. Eh, dijo antes Marisabel, Isabel eh, dice la escritura que al que sabe hacerlo lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado, como algo malo. O sea que son no solamente es no hacer lo malo sino el no hacerlo bueno también nos, he, nos es contado como malo. Por tanto, no debiste haberte alegrado, no debiste, no debiste haberlos asaltado, no debiste haberlos golpeado, no debiste haberlos robado, no debiste haberlos asesinado, evidentemente. ¿no? Pues todo eso forma parte de la historia. Fijaros... Y aquí hay una razón que ya la trasladamos otra vez al punto en el cual estamos ahora, porque todo esto como decimos y perdóname la existencia para que no haya dudas, hay un contexto histórico, hay un aspecto eh, profético que estamos señalando tanto al presente como al futuro, porque ¿por qué todo esto es, no debiste haberte alegrado, no debiste haber hecho esto, no debiste? ¿Por qué? Tienes razón, dice la escritura. También en el libro de Abdías. Mira, el libro de Abdías es muy breve, es un libro muy corto. Lo puedes leer en muy poco tiempo y sería bueno que en estos días, en este día. Le dieras un repaso, le diéramos un repaso, lo leyéramos otra vez para que tuviéramos una visión más amplia, no solamente, como insisto, de su eh, contexto histórico, sino ampliando la visión a lo que estamos diciendo en nuestros días. Dice, ¿por qué? Porque cercano está el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Es el día de juicio. ¿eh? No se confundan algunos que piensen que el día del Señor es el domingo, ¿eh? como algunos eh, dicen. No, no hablamos de un día, sino el día del Señor es el día del juicio en el cual sobre todas las naciones, ojo, aquí dice, cercano está el día, cercano, y sí ciertamente está cercano, Nos, nadie sabe ni el día ni la hora, y eso ya, fuera de dudas, algunos eh, atrevidos han lanzado profecías eh, con mucha espiritualidad, con mucho bombo y platillo de que el Señor va a venir, de que va a pasar el fin del mundo, de que, bueno, muchas cosas, ¿no? Ahora, un día va a ocurrir, evidentemente, a lo mejor a un día atinan, ¿eh? de que un día va a ocurrir. Pero lo que sí que sabemos es que está cerca, porque estamos en un tiempo muy trascendente de la historia, este día el Señor vendrá sobre o el juicio sobre todas las naciones. Y fijaron lo que dice a continuación: Como tú hiciste se hará contigo. Esto es una ley de, del cielo, ¿eh? Como tú hiciste se hará contigo, es una ley, aplícala a todos los contextos, de lo más grave a lo más sencillo, de lo más fuerte a lo más suave. Lo que hacemos es lo que se hará con nosotros. Si tú eres honesto, vas a recibir honestidad. Si eres justo, vas a recibir justicia. Si eres bueno, pues vas a recibir. aunque a veces puedes recibir golpes siendo bueno. ¿eh? Eso no significa que no haya excepciones a la regla. Pero en términos generales, aquí lo que el juicio dice, como tú hiciste, se hará contigo. Que tú asaltaste, tú serás asaltado. Que tú dañaste a otro, tú serás dañado. Que tú robaste. Tú serás robado, que tú asesinaste posiblemente, como dice la escritura, que quien a espada eh, mata, a espada muere. O sea, la idea es esta, es que como hicimos, se hará con nosotros. Por tanto, los que hicieron bien al pueblo de Israel reciben bendiciones. Los que hicieron mal recibirán, desde luego, el juicio ineludable, ineludible del Señor. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. O sea, lo que hacemos... Sea bueno, sea malo, insisto, va a volver sobre nuestra cabeza. Por eso es de trascendente que entendamos en el tiempo en el cual estamos viviendo y no nos olvidemos de lo que ha pasado, no nos olvidemos de este tiempo tan importante. Por eso quiero señalar: no te olvides de este tiempo tan importante, no te olvides y compártelo para que más de uno pueda saber lo que está sucediendo en la lista de reproducción que hemos dejado en abajo del vídeo uno de los primeros vídeos que publicamos lo han visto eh, miles de personas y fue la primera vez que lo pusimos ya digo hace como 11 años por lo menos desde ese tiempo sí ha habido personas que han tomado conciencia. Y de eso estamos agradecidos al cielo. No es por nuestra capacidad, ni nuestros medios, ni nuestro conocimiento, ni mucho menos. Es por la intervención directa del cielo en que se dé a conocer un tema que ha estado oculto por muchos años. Y que nosotros tenemos la responsabilidad, tú y yo, de compartir. Bueno, sin más, te dejo la descripción del vídeo. Como he dicho antes, eh, si consideras que es un tema interesante e importante, pues compártelo y pon un me gusta. Porque esos me gustan, hace que el algoritmo de YouTube lo comparta. Automáticamente, o sea, no es que hay una persona dando a los botones para que este vídeo me gusta o no me gusta, lo comparto o no lo comparto. No hay diferentes varas bar, eh, de medir, déjame decirlo así. Y cuando el vídeo tiene más me gustas y más se comparte eh, y más se, se escriben notas de eh, pues, lo, cómo lo entienden las personas, si tú pones tus comentarios, el algoritmo de YouTube lo va a compartir sí o sí. Así que no se te olvide si realmente lo consideras importante hazlo, compártelo y pon tus comentarios y pon me gusta y llévalo por todo el mundo para que todo el mundo sepa lo que tiene que saber eh, de todas las, las cosas que hay que saber en la vida y esta es una de las que yo creo que es de trascendencia e importancia. Eh, me despido de vosotros, pero dejo la palabra a María Isabel para que nos dé ese último apunte y nos vemos, si el cielo lo permite, pues la semana que viene, María Isabel. Pues sí, amigos, igualmente eh, os deseamos que que haya sido de, de interés este, este tema y sobre todo que podáis, pues, honrar y la memoria de todos aquellos que, que sufrieron por, pues, por ser judíos. y terriblemente la historia les ha perseguido. pero nosotros somos, pues, ese, ese foquito ¿no? donde podemos alumbrar y podemos incomodar la conciencia de que no es, como como se ha dicho, sino que hay otra verdad, hay otra versión y nosotros honramos la verdad y queremos pues, aplicar a nuestra vida pues, esos consejos, esos eh, mandamientos que dice la Escritura de honrar y de amar a nuestro prójimo. Y con ello queremos honrar a nuestro prójimo, que es nuestro pueblo de Israel. Que el Señor os bendiga, salón a todos y paséis una buena semana. Sabuato. Pues, a todos. Sabu a todos para todos. Nos vemos la semana que viene.